énormément de place. Et il va y avoir des démonstrations. Et tout sera filmé par Alex. Donc vous allez tout. Dentro de las artes marciales mixtas o de los deportes de contacto, me gustaría rematar un
poquito que siempre detrás de todos estos premios que se dan a los deportistas, que son realmente los protagonistas de estos eventos, la labor de personas como el maestro José Luis Ferrión, que lleva toda la vida entregado a este tipo de deportes. Es el pionero en la Comunidad Valenciana de Kickboxing. Es un maestro con un bagaje y una trayectoria deportiva espectacular. Tiene unos resultados en el deportivo con sus alumnos dignos de admiración. Detrás de cada uno, detrás de todos esos premios que han mencionado ahora nuestro compañero Luis Cabrera, esos chicos que han conseguido ganar esos mundiales de Egipto, está la labor, el esfuerzo, el sacrificio y la ilusión de personas como José Luis Ferrión, que es un grandísimo maestro y entrenador. Por eso me gustaría aprovechar para hacer un reconocimiento a todos esos entrenadores que están detrás de todos esos grandes triunfos de nuestro presente y nuestro futuro deportivo. Por favor, un fuertísimo aplauso. Muchísimos años, ¿vale? Entre ellos, el primero que vamos a tener
conocer va a ser a don Diego Riquelme. ¡Un aplauso, Diego! Un aplauso muy fuerte. Vale, ahora vamos a reconocer, ¿vale? Es mi compañero, es mi compañero desde los 13 años. Y dice, ¿vale? Ahora toca entregar un premio a una persona que, lógicamente, entregar un premio a una persona que no lo es mucho, es un poquito complicado. Pero a mí sí me gustaría sintetizar o sacar en claro el porqué quizás de este premio. Aquí todos los que estamos aquí formamos parte de esa familia del equipo. Si todos empujamos cada uno por lo que tiene. Tenemos grandes maestros, grandes entrenadores. Tenemos gente que de una manera u otra aporta a este deporte. ¿De acuerdo? Cada uno de una manera diferente. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros con una persona que también aporta a este mundo del deporte, de contacto, del kickboxing, ¿no? Forma parte de la leyenda del kickboxing, como es Mohamed Kissi, alias Topo. Esta persona lleva el estandarte de los deportes de contacto, de Muay Thai, del kickboxing, de la modalidad que crees, durante muchos años lo lleva a la espalda. Muchos de nosotros, cuando somos jóvenes, alucinamos un poquito con las películas de Jean-Claude Van Damme. Forma parte de todo esto de la familia del kickboxing. Y si nos damos cuenta, los chiquillos que acaban de salir aquí, que ya son grandes campeones, empujan en la misma dirección de todos nosotros. En definitiva, todos nosotros vamos en la misma dirección que es del kickboxing, ¿no? Así que me gustaría ofrecerle, me han dicho que le van a hacer un regalo y una mención especial también a Mohamed Kissi. Para mí es un placer ofrecerle este regalo. Un fuerte aplauso para él, por favor. Y ahora, la parte más difícil de todas. Yo ya me calentaré a venir arriba. Si ya es sobra premio, me puedo poner a dar premios aquí a todo el mundo. Este es un poquito más complicado. Es como cuando vas a un cumpleaños y le tienes que regalar algo a alguien que tiene de todo, ¿no? Dices, ¿quién le regalo? Ahora, ¿qué decimos de la persona a la que vamos a entregar el trofeo? Es una persona con una vida determinada y peculiar,
yo lo conozco hace muchos años, tengo el honor y el placer de conocerlo hace muchos años, de compartir muchas experiencias con él, me ha enseñado mucho y he aprendido mucho con él. Es una persona que yo ahora mismo, posiblemente todo lo que diga lo conozcáis todos vosotros, entonces no me voy a extender demasiado. Es una persona que lleva toda la vida dedicada a esto, de una manera o de otra. Lo que estaba comentando antes, ¿no? Como él, por ejemplo, como actor de películas de lucha, como entrenador, como grandes maestros, como competidores. Hay personas como él que llevan toda la vida y van pasando un proceso, van quemando etapas y llegan a lo más alto de este deporte. Con la edad que tienen, yo creo que ya no le queda nada para aprender dentro de este deporte, solo disfrutarlo y vivirlo. Es una persona con una trayectoria que posiblemente yo no conozco a nadie que tenga una trayectoria como él. No sé lo que decir de ti. Te quiero, que te admiro, que me encanta viajar contigo a los mundiales, aunque eso de compartir la habitación siempre. Vamos a ir un poquito, que me das algunos sustos por la noche. No sé lo que decirte, quiero agradecerte todo lo que me has enseñado, todo lo que me has entrenado y las posibilidades y las oportunidades que te has dado a mí y a mis hijos para llegar donde hemos llegado. Creo que eres un grande de este deporte y por tanto te mereces el homenaje que te está haciendo. Y un fuerte aplauso para Don Juan Pirilla, por favor. Vale, ya puedes quitar la de Van Damme, la pared. Y sobre todo en los que luchan para mejorar la integración de estos en todas las disciplinas y en toda federación. Por todo eso, vuelvo a Eduardo Martín y espero que lleve una lucha fuerte contra un organismo que hoy día no representa la mayoría de los competidores y no representa la mayoría de los entrenadores, ni nadie que esté en la promoción del deporte. Necesitamos una nueva estructura y espero que lucharemos todos por servir en favor de esa integración y esa composición de deportistas. Gracias a todos por haber venido. Gracias por ti. Gracias, Antonio. Y con el mundo de hoy nos encontramos aquí porque estamos haciendo un homenaje a Hans Pirilla. Así que de parte de todos los entrenadores, capitán, tenemos un pequeño regalito para ti, que con esto no contabas. Estamos aquí por una causa, como he dicho antes, el 20º homenaje a Hans Pirilla, el segundo que se hace en España. Y esto es de parte de todos los entrenadores que hay aquí presentes y algunos compañeros que no han podido venir. Esperamos que te guste.